Well, hello everyone. How are you doing? Hola Mexica, hola Mexicana, and another countries from Spanish speakers and like this. Hello. ¿Qué tal? I don't know what I say now. I want to say ¿Qué pasa? Or no. I don't know what to say. Hello everyone. How are you doing? I'm doing well. And today, I want to read. First chapter of book, this book on the Spanish language, and if you're from not Spanish country, you can click to end this video. Yeah. But now I want to read this book, El Nacimiento de Arturo, Arturo and Another Knights. It's really nice. It's you can see this. It's Russian language. It's with Russian translating, and I want to read it. Thank you. Let's go. Un hombre extraño llamado Merlin vivía en el reino de Bretaña. De este hace muchísimo tiempo se le llamaba el encantador. Pues poseía cientos de poderes, todas ellas extraordinarias, conoce el pasado, predice el porvenir. Podía tomar, no importa qué apariencia, levantar una torre, torre por alta que fuera, caminar sobre un estanque sin mojarse los pies, hacer surgir un río, un castillo, un paisaje. Y en fin, Merlin el Cantador era un mago. Do you understand me? I think you understand me. Okay. Tenía mucho aprecio al rey de Gran Bretaña, Uther Pendragon e Queen había ayudado a reconquistar su trono después de que el traidor Voltiger le hubiera expulsado de él. Un buen día el rey decidió casarse. Dio una gran fiesta en su castillo de Camelot en el País de Gales. Todos los señores de los altederos acudieron con sus esposas y jazz. Entre ellas estaba el duque de Tintagel y su mujer, la bella Guerna de que el rey la vio, se enamoró de ella locamente. Pero la bella Guerna quiere a su marido y el rey... Sorry for my pronunciation, guys. I take like this, okay. Okay, like this. Per la bella Guerna quiere a su marido y el rey se disperbada mortalmente llamó a Merlin en su ayuda y le expulsa su tormento. Señor, dear Merlin, si os ha ido vos mi darías lo aquí os solicit. Ahora o más adelante, si lo que sí, si el rey lo promesa. Okay, next. Entonces Merlin hizo preparar los cabolas y partió con él hacia el castillo de Tintagel. Cuando llegaron a la vista de la muralla fortificada, ya era tarde, había salido la noche oscura sin estrellas ni luna.
Merlin cose una mata de hierba y ordenó al rey frotarse la cara. El obsedió y vio con estupor como sus rasgos y su cuerpo se habían convertido en otros absolutamente parecidos a los del duque de Tintagel. Todos fueron enganados los siguientes queriendo reconocer a su señor Bajarón, el puente levadizo, los vivientes de armas, los criados y la bella Igerne Quito Mandolo. Por su marido pasó la noche con él, el rey más enamorado aquí nunca aparte por la mañana. Ahora bien, la semana no había acabado cuando se sonó la muerte del duque. Había muerto en combate esa misma noche cuando la bella guerra le había creído de vuelta. And last three part. Por eso él se queda muy asombrada, pero no se al. Oh my gosh, my face. Por eso él se queda muy asombrada, pero no se atrevió a confiarlo a nadie. Desde ese momento queda viuda, el rey entonces pidió su mano. Él le aceptó, no obstante, por honestidad, él le contó como una cierta noche muy sombría había creído ver a su mano. El rey sonrió, pero él le contó que de aquella noche extraña iba a nacer un niño. En aquel momento el rey suspiró, pues no podía revelarle su superchería. Entonces decidieron guardar en secreto este nacimiento. Un niño nació. Merlin entonces se presenta ante el rey y le recordó su promesa. El mago quiere llevarse al niño. El rey se lo dio, Merlin se lo confió a uno de los más nobles caballeros del reino, Antor. A su propia esposa lo amamantó al mismo tiempo que a su propio hijo Kio. El niño fue llamado Arturo y nadie sospechaba el fabuloso destino que le esperaba. Nice. This about one baby who called Arturo who born and this nice. It's so amazing, I think. It's first part, this part about born of Arthur, El Nacimiento de Arturo. It's so amazing, guys. And if you want more, I will read more in the next time. And in the next time, I will be read next part of this. Thank you guys for watching this video and see you in the next time. Bye bye. Muchas gracias and adios.